Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo. Y saludos a nuestros amigos televidentes que buscan enterarse del acontecer en materia económica de nuestro país. Precisamente, el Banco de Reservas y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Azonahores, firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar y promover la reactivación del turismo en República Dominicana, además de impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades involucradas. Samuel Pereira, administrador general de la institución financiera, y Rafael Blanco Tejera, presidente de la Azonahores, rubricaron el convenio que pondrá a disposición de la ciudadanía el portafolio de servicios de Banreservas, que incluye el programa Vacaciones Felices y el plan de asistencia al turismo seguro RD para visitantes. Como firmes aliados del sector, seguiremos trabajando activamente para superar los nuevos desafíos que enfrenta la denominada industria sin chimenea, en firme unidad con Azonahores y todos sus integrantes, a través de programas de inclusión financiera, bancarización y de emprendimiento innovador, todo dentro de una perspectiva donde predomine un enfoque social y comunitario. Este convenio tiene como punto focal la puesta en ejecución de acciones conjuntas con fines de incrementar la cantidad de turistas que nos visitan, contribuir a brindarles un mejor servicio, apoyar el mejoramiento y creación de nuevas estructuras hoteleras, ofreciendo respaldo económico a los inversionistas del sector turístico, entre otras iniciativas. Compartimos la visión de su gestión y la del presidente de la República de fomentar y fortalecer el desarrollo sostenible de la industria de la hospitalidad en la República Dominicana, con acciones concretas que, como son contribuir con el plan de recuperación del turismo propuesto por el Estado, asumiendo con responsabilidad y entusiasmo un papel activo y conciliador dentro de todo el acontecer turístico de la República Dominicana, siendo de especial interés para Azonahores el desarrollo de distintos estudios que ayuden a fortalecer y a promover la inversión turística en la República Dominicana y que además refleje el impacto en la cadena de valor dentro de la economía nacional con el fin de propiciar un mayor desarrollo económico y sustentabilidad en términos de calidad y disponibilidad de la producción nacional. La entidad bancaria también respaldará con financiamiento las propuestas y proyectos innovadores que, una vez evaluados, demuestren el potencial para contribuir decididamente al desarrollo sostenible de las comunidades turísticas. Todo lo que se haga para reactivar la economía está bien, especialmente el sector turismo, que todo el mundo sabe que es la locomotora de la economía dominicana, que es el sector de mayor encadenamiento a todos los otros subsectores de la economía. Cuando se reactiva el turismo, con él se encaminan los otros sectores. Y evidentemente que se ve una acción proactiva de los diferentes funcionarios que tienen que ver con en el ámbito económico, turismo, el superintendente de bancos, el gobernador del Banco Central, el administrador del Banco de Reservas, en la parte de la industria. Así es. Se está haciendo el esfuerzo por reactivar la economía y este es otro movimiento que tiene como objetivo precisamente. Hay una dinámica muy interesante en lo que tiene que ver con el sector turismo. Precisamente en esta semana el Ministerio de Turismo, conjuntamente con el Banco Central, firmaron un acuerdo que busca aportar para el desarrollo y reactivación de este sector. Exactamente, tener las informaciones fidedignas. Así es. Para así poder tomar las mejores decisiones. La superintendente de Seguro, Josefa Castillo, lanzó el programa Continuidad de Negocios en el sector asegurador. Tenemos una historia con ese tema. Josefa Castillo explicó que el programa Continuidad de Negocios del sector asegurador siente un precedente en el seguimiento de los sujetos obligados en todos los niveles y que como entidad reguladora los coloca a la par de las superintendencias de seguros de los países más desarrollados.
garantice la reducción del impacto operativo ante cualquier desastre que pudiera presentarse, incluyendo las garantías necesarias frente a las amenazas de ciberseguridad. Indicó que se trata de un programa de acompañamiento del sector asegurador para que todas y cada una de las empresas autorizadas puedan tener un punto en común y sin privilegios. En este programa pretendemos además abrir nuevas oportunidades de negocio en el sector asegurador mediante la puesta en el mercado de nuevas pólizas para las micro y las medianas empresas, así como también la incorporación de nuevos ramos como lo son el de ciberseguridad, el de continuidad operativa. Castillo reveló que en la primera fase se establecen los lineamientos metodológicos para la formulación de la guía del plan de continuidad de negocios. Estamos estableciendo los lineamientos metodológicos para la formulación de la guía del plan de continuidad de negocios. La clasificación también nosotros de las aseguradoras de acuerdo a los diferentes niveles o fases alcanzadas por ellas. En la actividad llevada a cabo en la Superintendencia de Seguros también participaron Pedro Antonio Quesada, director de la OPTIC, y José Luis Navedo, presidente de CEO Business Continuity Professional de Puerto Rico, quienes expusieron sobre la importancia y los alcances del programa de continuidad de negocio del sector asegurador, y de Víctor Pérez Escoto, director de tecnología de la entidad reguladora del sector asegurador. Señores, continúan los cancelados con problemas en el Estado. Esta vez le ha tocado a INAVI. La Asociación de Servidores Públicos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil denunció la cancelación masiva de empleados de esa institución estatal, algunos de los cuales se encontraban de licencia médica por alguna enfermedad o por maternidad. Otros estaban protegidos también por el fuero sindical. Veamos esta historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. El presidente de la Asociación de Servidores Públicos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Manuel Esteban Perdomo, asegura que son más de 350 los cancelados en esta gestión, que también dispuso no reconocer las vacaciones pendientes del 2019. Ha cancelado más de 350 empleados y a ninguno le ha dado sus prestaciones laborales. A ninguno. El señor director del INAVIE, entre esos empleados cancelados, muchos con más de 28 años en servicio, con más de 60 años de edad. El presidente del gremio asegura además que el director del INAVIE, Cecilio Antonio Rodríguez Montaz, se niega a entregar a los empleados actuales y a los cancelados los bonos de desempeño que establece la ley de función pública. No ha entregado un solo centavo a nadie de eso y resulta que pretende no darle ese derecho ya adquirido a los empleados que fueron desvinculados este año. Asimismo, denunció que el funcionario obligó a personas vulnerables al COVID-19 por motivos de edad o alguna enfermedad a reintegrarse a sus labores de manera presencial. Gracias, Rosalba. Sin embargo, el director de INAVIE niega que haya cancelaciones masivas. Vamos a ver esta historia que nos tiene nuestra compañera Marcel Genao. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE, Cecilio Rodríguez, manifestó que la institución continúa con la entrega de las prestaciones correspondientes a los empleados desvinculados. El funcionario respondió a la denuncia hecha por la Asociación de Servidores Públicos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en reclamo de que se regularice la situación de los 350 cancelados, algunos de los cuales se encontraban en licencia médica por alguna enfermedad o por maternidad. De las personas que se han desvinculado de la institución, a todos se le ha ido pagando sus prestaciones laborales. Nadie pasa aquí de los 3 meses. Eso es un asunto que estamos encima de eso porque sabemos que a cualquiera, en cualquier momento, además en estos momentos de dificultad, usted lo saque de la institución, pues necesita sus recursos. El INAVIE anunció que realizarán varios procesos de licitación para la adquisición de productos lácteos que se realizarán en la conformación de las canastas básicas complementarias de alimentación escolar que se entregan a los estudiantes. La institución realizará una inversión de más de 24 millones de pesos para la compra de indumentarias y utilería escolar. Para la adquisición de alimentos, uniformes, productos y servicios médicos que se requieren para el inicio del año escolar, con la finalidad de beneficiar a más de 1.6 millones
de estudiantes en todo el territorio nacional. El director de INAVIE aseguró que solicitó una auditoría a la institución debido a que a su llegada encontró situaciones irregulares que requieren una investigación. Técnicos de educación del Ministerio de Educación se niegan a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena les paguen prestaciones por desempeño laboral. Los educadores montaron un piquete en los alrededores del Palacio Nacional. Esas tres sentencias que han sido emanadas del Tribunal Constitucional han sido violadas por los seis ministros del PLD, en el caso de Navarro específicamente, y Fulcar tiene la oportunidad de reivindicar todo el desastre que nosotros hemos tenido que enfrentar porque no se nos ha respetado jurídicamente nuestro derecho. Los técnicos en educación indicaron que están luchando desde el 2017 para que el Ministerio de Educación les pague las prestaciones. Yo reitero, en este gobierno son los PRMistas que tienen que trabajar, con eso no es tu tía. Ahora bien, al que cancelen, páguenle. Páguenle. A una persona que está protegida por la ley de carrera, no se puede cancelar así por así. Claro que no. A una mujer que está embarazada, no se puede cancelar. A una persona que está enferma, no se puede cancelar. Y al que esté de pensión, que le den su pensión. Esa parte no la están manejando bien. Se está creando un ruido innecesario. Yo creo que ya el presidente tiene que dar un manazo en la mesa para que ese problema se resuelva. Miren, el PLD hizo muchísima diablura. Ahora, el acierto de hacer una carrera administrativa, una ley de carrera administrativa, y de formar a ciertos técnicos para que puedan dar un buen servicio, eso hay que respetarlo. Porque al final del camino, se supone que cada gobierno tiene que tratar de dejar una impronta. Bueno, si el PLD, aunque hizo muchísimas cosas malas, por lo menos creó una ley de carrera administrativa, gastó dinero formando técnicos, entonces no es para que luego se tiren al zafacón esos logros. Bueno, ahora hay una serie de empleados de carrera o de técnicos, bueno, que puede ser que sean PLDistas y que se están beneficiando de la ley. Pero ahora en esta administración habrá también PRMistas que son bien formados, que los van a formar, que por su trabajo van a tener el derecho de ser empleados de carrera y se van a beneficiar y van a ser protegidos por el Estado y por la ley. Eso es lo que se llama dar paso para hacer que haya una administración pública eficiente, que a través de un buen servicio catalice el crecimiento económico y el bienestar social de manera integral. Yo creo que ahí, en este tema, el gobierno no se ha manejado bien. En definitiva, el problema no tanto es que sean PLDistas o no, porque hay técnicos que vienen desde el gobierno del PRD. De eso que hablo. Del año 2000-2004 hay técnicos que lo han cancelado. Y uno de los graves problemas es que con la cancelación de esos técnicos hay instituciones que se han paralizado. Ejemplo, la Contraloría General de la República, que fue necesario hacer un cambio de director, de contralor en la Contraloría General de la República, porque los procesos estaban estancados, porque habían cancelado a todos los técnicos que conocían los procedimientos que se ejecutaban allí. Pues, quite al incumbente, quite al asistente, pero los técnicos no los quite, porque te van a dar un lío. Vamos ahora a ver al economista Iván Juárez Cortiña y su análisis económico. La literatura económica mundial ofrece bastante evidencia empírica y teórica que soporta la importancia que tiene el gasto de capital en lo que tiene que ver con la recuperación o el crecimiento económico. Resulta que en el caso dominicano, durante los años en donde no hubo pandemia, por ejemplo, en el año 2019, se ejecutó un gasto corriente de un 83% y un gasto de capital de un 17%. Y en el presupuesto del año 2021 está estipulado un 84% de gasto corriente y un 16% de gasto de capital. Pero ¿qué resulta? Como la economía dominicana durante el año 2020 decreció en menos 6.7%,
Y ahora se tiene previsto para el 2021 que crezca a alrededor de un 5%. Para los primeros tres meses de este año 2021, el presupuesto ejecutado solamente sitúa el gasto de capital en un 5% y el gasto corriente en un 95%. Quiero decir que si ese comportamiento se mantiene durante todo el año 2021, pues el gasto de capital, que equivale a decir la inversión pública, será insignificante como para poder capitalizar la economía. Capitalizar la economía significa aumentar la oferta de riquezas de la República Dominicana, aumentar la capacidad productiva del país a través del aumento del empleo permanente, a través del aumento de la infraestructura y por lo tanto de la demanda agregada. De manera que esta ejecución presupuestaria pírrica de un 5% de gasto de capital no le estaría ofreciendo ninguna ventaja para que la economía pueda crecer en el orden del 5% como ha estado aspirando no solamente el país, sino también las propias autoridades públicas.